Vecinos de la invasión Pereda 1, 2 y 3 se manifestaron frente al ayuntamiento, debido a desacuerdos en las medidas de los terrenos que se les están entregando. Los habitantes de invasión Pereda están en conflicto, ya que a algunos vecinos se les entregó un terreno de 7 metros y medio por 7 metros y medio, en tanto que a otros se les dio un espacio de 10 metros por 10 metros. Pues yo tragué 10 metros porque 7 metros se me hizo muy chico. Pero usted, ¿con qué marco legal o con qué? Pues no hay ningún papel legal ahí porque pues ahorita es una tierra que está ilegalmente, ¿entiendes? Todavía. Se está peleando la causa. ¿En qué colonia es? Atrás del Adolfo López Mateos, un costado. La regidora Gabriela Pereda comentó que la lotificación se está dando conforme a lo legal y será el ayuntamiento el que decida si se debe de remover o no a algunos habitantes. Existe una lotificación, ¿la ven? Pero aquí donde está la gente no existe porque no nos había permitido el ayuntamiento lotificar, porque era una reserva y lo dice muy bien. Ahora, ¿por qué el señor no le dice? Estaba diciéndole a la gente, hay que exigirles 10, cuando la lotificación es de 7.5. Entonces ya desde entonces es una rebeldía del señor por sus pantalones, quiere hacer lo que quiere, pues, ¿no? Entonces nosotros nada más estamos llevando la orden, le entregué este documento a la líder, a Lupita, no se lo he entregado a él porque no me lo ha solicitado. Mi deber como funcionario, les digo, si él me lo solicita, con mucho gusto le doy, para que él vea que no es que yo esté inventando. Que existe un área verde, existe. No seré yo, señores, la persona que va a decir si la gente se tendrá que remover o si se queda. Será el ayuntamiento, porque a él le corresponde. Los vecinos de Invasión Pereda fueron atendidos por autoridades del ayuntamiento para dialogar y resolver el conflicto.